Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del ajedrez. Seguimos con lo que es el Skilling Chess Open y en esta ocasión les vengo a traer una partida que se jugó en la ronda anterior, es decir, en los cuartos de final, en donde se estaban enfrentando el gran maestro ruso Ian Neponiamchi y el gran maestro armenio Levo Naronian. Dos de los rivales que algunos piensan son los más peligrosos para el actual campeón del mundo Magnus Carlsen en un eventual duelo por el título mundial. De hecho, Neponianchi es quien se encuentra actualmente en el primer lugar empatado con Maxime Bacher-Lagraff en el primer puesto del torneo de candidatos que por los momentos está suspendido. Pues bien, en esta partida veremos cómo Neponianchi demuestra todas sus habilidades a la hora de atacar. Y realmente destroza en gran forma al gran maestro armenio. Pero veamos la partida. Con piezas blancas, el gran maestro armenio, Leo Naronian, inicia la partida con C4. Nepo responde con C5, caballo C3, caballo F6, G3 y D5. Rápidamente las negras rompen en el centro. Las blancas juegan C por D5, caballo por D5. Alfil G2, caballo C7, D3 y E5. Hemos llegado a una posición eh, muy particular. Digamos que si lo vemos objetivamente, podemos observar que las negras están jugando como si más bien las blancas habrían jugado una siciliana, es decir, colores invertidos. Las negras tienen un sistema tipo Maropsi con E5 y C5, mientras que las blancas parecen haber jugado una siciliana dragón. Este tipo de aperturas o de posiciones son muy típicas en las aperturas inglesas. Alfil 3 de Aronian, alfil 7 de Nepomniachtchi, torre c1, caballo e6 defendiendo rápidamente su peón de c5 ya que se encontraba allí en rayos x con la torre de c1 y caballo h3 de Aronian. Una jugada, digamos, un poco fuera de lo común. Lo más normal en este momento es jugar caballo f3. Y luego de caballo C6, enroque, enroque, A3 y F6. Y fíjense lo que les comentaba, estamos más o menos en una siciliana con colores opuestos contra un nudo de Marozzi. En lugar de eso, el gran maestro armenio opta por desarrollar su caballo VH3 con otro plan en mente. Enroque de Neponiamchi, enroque de Aronian, caballo C6, alfil por C6, nuevamente una jugada... Que tiene sus pros y sus contras. Por supuesto, los pros de esta jugada es que le van a dañar la estructura de peones a las negras. Pero también eh, van a dejar casillas débiles como son H3 y F3. Que por el momento tal vez no es fácil aprovecharlas. Pero ya veremos que en un futuro Nepo lo hace muy bien. Por supuesto, aquí era un poco mejor F4, por ejemplo. Y luego de E por F4 caballo por F4 y se justifica digamos que la salida del caballo por H3. En lugar de eso, luego de la jugada alfil por C6, por supuesto Neponianchi juega B por C6, F3 de Aronian, torre B8 de Nepo, B3 defendiendo el peón y F5. Fácilmente las negras lanzan una ofensiva ahora por el flanco de rey, puesto que realmente las blancas no han puesto sus piezas de la mejor manera. Caballo F2 de Aronian. Y H5. Rápidamente Neponianche ahora amenaza jugadas como H4. O también eh, empezar a atacar con la famosa Avalancha de Peones. Rey H1 y G5. Fíjense que opta por esta última opción. La llamada Avalancha de Peones. Se ve una muy interesante y muy peligrosa estructura de peones negras en cualquier momento a romper esa posición de las blancas. Caballo a4 de Aronian, fíjense que por lo menos comienza a tener algunas amenazas sobre el peón de c5. Torre b5 de Nepo, que parece que esta jugada solo defiende el peón de c5 y por los momentos es así, pero ya veremos cómo esta torre más adelante va a tener una fuerza impresionante en el ataque negro. Alfil de 2 de Aronian g4 rápidamente lanzando la ofensiva y en este momento Aronian no hace la mejor jugada juega e4 había que jugar primero f por g4 y luego de h por g4 entonces ahora sí e4 la idea es tratar de detener un poco el ataque de las negras y al mismo tiempo empezar a debilitar esa estructura castigando digamos la osadía de lanzar esa lancha de peones tan rápido Fíjense que si por ejemplo aquí las blancas, eh, las negras juegan F por E4, las blancas simplemente pueden continuar con la jugada Dama por G5 y ahora las negras tienen algunas dificultades allí con ese rey tan expuesto. Y si por el contrario en vez de F por E4 se juega caballo d 4, eh, tratando de meter ese caballo en F3, entonces las blancas pueden jugar caballo C3, se amenaza la torre. Y ahora, eh, nuevamente, las piezas negras tienen que tener cuidado. Por ejemplo, si quitan la torre, digamos, vía, no sé, B7, ahora las blancas nuevamente van a jugar E por F5 y el peón de G5 vuelve a estar débil, con lo que la posición negra tiene algunos problemas. En vez de eso, por supuesto, Aronian no juega correctamente y juega e4, lo que le va a permitir ahora a neponianchi aprovechar rápidamente las casillas débiles. Caballo d4, fíjense. La idea de esta fuerte jugada es ubicar su gran caballo en esta casilla f3, que como les decía hace un tiempo ya quedó débil, puesto que se cambió el alfil de g2. f4 de Aronian y caballo f3, sin perder tiempo. El ruso coloca su caballo en esta fuerte casilla. Al file 3 de Aronian vuelve a tener algunas amenazas sobre el peón de C5. Y H4, fíjense que por supuesto al ruso ya no le interesa mucho defender este peón doblado en C5. Y en vez de eso prefiere lanzar rápidamente un ataque contra ese rey blanco. Rey G2 de Aronian. En este momento tal vez era un poco mejor caballo C3 atacando la torre, pero igual las negras tendrían la jugada H por G3 y luego de H por G3 entonces torre B7 y hay que tener mucho cuidado porque esa torre en cualquier momento puede pasar a la columna H. Por ejemplo, rey G2 y alfil D6, lo que les comentaba. Las negras van a tratar, las blancas, perdón, van a tratar de defenderse con torre H1. Pero realmente las negras tienen una gran posición de ataque en este momento. En vez de eso, Aronian, por supuesto, juega primero rey G2. Y ahora Nepo juega dama E8. Una jugada muy típica en este tipo de ataques. Siempre que se lanza la avalancha de peones, la dama debe pasar vía E8 o vía H4, en el caso de las negras, y atacar por esta columna y tratar de activar luego las torres también en cualquier momento. Alfil por C5 de Aronian. Digamos que tratando de adquirir alguna ventaja material a cambio de la mala posición que tiene. Tal vez nuevamente un poco mejor la jugada E por F5. Intentando disminuir ese ataque negro. Pero las negras podrían continuar con Alfil por F5. Y si caballo por G4. Alfil por G4. H3. H por G3. Torre por F3. Alfil por F3, jaque. Dama por F3. Y E por F4. Vemos que eh, las negras tienen una calidad de ventaja. Y realmente, aunque la posición está un poco bloqueada y parece que ha disminuido un poco el ataque, a la larga las negras van a tener que imponer la ventaja material. En vez de eso, Aronian eh, prefiere capturar el peón y, como dicen algunos, morir lleno. Alfil por C5 de Neponianchik. Caballo por C5 y Dama H5. Todas las jugadas acorde al plan. Ahora la Dama también va a entrar en acción. Torre H1 de Aronian. E por F4. Por supuesto en este momento ahora las negras quieren abrir la posición para tratar de acabar con ese rey blanco. G por F4. H3 jaque. Rey F1. F por E4. Caballo C por E4. Torre por F4. Como les dije, ahora las que, la que entra también en juego es la torre de F8. Y rápidamente o, veremos que la torre de B5 también va a entrar en juego. Torre por C6. Aronian sigue firme en tratar de conseguir alguna ventaja material. Alfil B7 de Nepo. Fíjense que la torre no tiene ningún jaque disponible. Torre F6 y torre FB5. Lo que les decía ahora, la torre en B5, que en un principio estaba defendiendo el peón de C5, pasa ahora al ataque por la columna F y ya realmente el rey blanco está muy débil. Caballo G3 de Aronian. Por supuesto hay que decir que si torre por F5, vendría dama por F5. Y ahora las amenazas son muy fuertes. Fíjense que el alfil está mirando de reojo a esa torre en H1. La torre y la dama están viendo al caballo de F2. En cualquier momento se viene la táctica y la partida va a acabar de forma desastrosa para las blancas. Luego de caballo G3, Nepo jugó caballo de 2 que una gran jugada por parte del ruso, nuevamente aprovechando esa gran diagonal del alfil y por supuesto las dos torres muy fuertes en la columna F. El armenio jugó rey E1, hay que decir que si por ejemplo dama por D2. Simplemente las negras ganan con torre por F2 jaque. Dama por F2. Torre por F2. Torre por F2. Y Dama E5. Fíjense, la, el alfil amenaza la torre en H1. Y la dama amenaza a venir con un jaque demoledor en A1 ganando material. Por eso, eh, luego de la jugada Rey E1 de Aronian. Neponiamchi jugó Dama E8 jaque. Tras lo cual. El gran maestro Armenio decidió dejar de sufrir y abandonó porque simplemente todas sus piezas están amenazadas, o casi todas sus piezas están amenazadas. La torre de f6 va a caer ya que está indefensa, la torre de h1 amenazada por el alfil de b7 y el caballo de f2 amenazado por ambas torres, por supuesto sin contar que el rey se encuentra a jaque en este momento. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta gran partida de ataque? De Neponianchi, donde demuestra por qué es uno de los rivales, digamos que le podría complicar un poco más la vida a Carlsen. Aprovecha muy bien este ataque con la avalancha de peones y no le da tregua al gran maestro armenio Levo Naronian. Bien, amigos, si les gustó el video, les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez. Y eh, también, sobre todo, que se suscriban y activen las notificaciones. Recuerden que esto es totalmente gratis. Y a mí me ayudaría muchísimo para seguir creciendo en este canal y compartir con ustedes grandes partidas. Por aquí les estoy dejando otras dos partidas al final para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.